Otra semana más, programa emisión número 210 en las que llevamos realizadas de esta aventura televisiva que empezó allá por el año 2015 y oiga que aquí seguimos batallando intentando de ofrecer lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana nos vamos hasta la isla de Tenerife. Las Ratas estarán actuando este viernes en el Arrecife en vivo, un vídeo donde Chris, su nuevo vocalista, aunque ya lleva tiempo con ellos, pero este viejo, entrecomillado tema, No Olvido, con su voz, y donde Aarón J. Melian se saca de la chistera en el local de ensayo de Las Ratas este pedazo de vídeo. Pero yo insisto, no. ¡Resisto! ¡Son muy recientes! ¡Lo quiero sigo! La nueva mirada derecha, moderada, sus ganas de buena su piel de cordero. Nuevos salvadores con manos limpias, sus teorías son muy antiguas. No. Desisto al sistema, no sirve, está podrido. No. ¡Resisto al sistema, no sirve! ¡Como wow! Siempre tu lado, tu deseo, quiere lo que tiene y más dinero que pasen hambre. Pero yo tengo chiquito un sistema de niños. El sistema no sirve, está podrido. No. Resisto, el sistema no sirve. ¿Cómo? Con sus sabotajes y sus envidias, yeah. Y los bloqueos de los macartistas, no quiero ni sueño, una pena. Con hambre no piensas, con hambre no piensas. Y así
Nos trasladamos hasta el año 2009, año en el que Zurich y la banda de Lanzarote nos deleitaba con este videoclip. Es verdad que la calidad deja bastante que desear, pero por aquella época pues estamos casi hablando de formatos no tan digitales como los que a día de hoy estamos trabajando y que, bueno, las teles que tienes en tu casa o incluso el móvil o la tablet tienen una calidad de grabación y de reproducción de esos vídeos infinitamente mejor que lo que podíamos tener a principios del 2000. Aún así, claro que siempre, por supuesto, los vídeos se seguían realizando de la misma manera, y este Estrellas es ese videoclip de Zurich, banda que también estará este viernes en el Arrecife en vivo. El único amor verdadero es aquel que acaba con una despedida inevitable a otro lugar. Con letra y música de Edu y Bercedo nos llega este tema interpretado por él mismo, por Edu y Bercedo, llegando a la prisión, grabado en los estudios Guamasa por Ayose Hernández. Disfrútalo, al igual que nosotros los hemos ido disfrutando cada vez que vamos organizando qué vamos a poner semana tras semana en mucho más que Rock and Roll Televisión. A la prisión donde es feliz, se mira en el espejo y se echa a reír. Cuando era joven se sumió en la droga, ahora habla que farfullar.
entiende nada en español o en inglés. No se le entiende nada. Un día quiso ser como Liz Face, pero el sonido que le salía era mucho más grave que el de los Smiths. Hilo de la cabeza se recomponía mirando el doble negativo como un hombre blanco entrando por una puerta blanca y negra. Era un rey en su cloaca, como Kendrick Lamar se maldecía por no oponer ninguna resistencia al placer de destruir. No podía más para esconder su frustración en el plateado lago que una difusa oscuridad en línea con sus límites era lo mejor que le había sucedido. Su reinante solitud, solitaria vida, solitaria vida. Seguimos hablando de festivales. El 8 de octubre, Taco Suena Rock Fest en la isla de Tenerife. Evidentemente, por supuesto, en Taco, en La Laguna, una nueva edición del festival después de ese parón obligatorio donde un montón de festivales se vieron obligados a meter el freno en seco y no poder realizar las sucesivas ediciones que desde el 2019 esperábamos, como 2020 y 21, donde pues casi no hubo absolutamente nada. Este 2022 han vuelto prácticamente a la totalidad de los festivales como este Taco Suena Rock Fest, donde vuelven a actuar Doctor Yago. También hay que decir que son parte importante en el festival, ya que llevan buena parte, por no decir gran parte, por no decir toda la parte organizativa del Taco Suena Rock Fest. Un videoclip grabado en Vigo de su tema Ella, de esta banda de Tenerife llamada Doctor Yao. Otra vez te busco en mi mente después. Lo siento.
Hablamos de festivales, seguimos hablando de festivales. Uno que ya pasó hace algunas semanas, hablamos del Onda Rock 2022, la edición número 13 de este festival que se va afianzando poco a poco en la localidad de Playa Honda, en la isla de Lanzarote. En esta última edición, tres bandas de las que pudimos disfrutar de su música, como fueron John Doe, Distortion y Hable Experience. Ahora Hablex, terminado en NX, ¿verdad? Es más complicado pronunciarlo que antes cuando era simplemente Hable Experience. Ahora es Hablex. Y bueno, pues este es uno de los temas que tocaron en esa... en ese festival Onda Rock, y con esta última banda pues despedimos el festival hasta el próximo año, aunque probablemente iremos rescatando algún que otro vídeo grabado en directo en ese festival, pero por el momento nos quedamos en el Onda Rock con Hablex. El pasado viernes, dentro del Festival Arrecife en vivo, volvía Genoma. Hacía un montonazo de tiempo que la banda no aparecía en directo por Lanzarote y por ninguna otra isla. Si no me falla la memoria, 2015 en el Canarias Metal Asaul en Playa Honda fue su última actuación. Estamos hablando del 2015. Igual me equivoco, pero creo que acertaría si dijera esa fecha. Esperamos como agua de mayo el poder retransmitir a través de mucho más que rock and roll algún tema de ese directazo que la banda Genoma nos ofreció en este pasado viernes en el Parque José Ramírez Cerdá, más conocido también como el Parque Viejo. Nosotros nos vamos a quedar con ese festival que nombrábamos antes, el Canarias Metal Asaul, celebrado en el año 2015, también en Playa Honda,
y que contó, entre otras bandas, con Genoma. Y cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll, lo hacemos en Berlín, en la Sala Class, donde la banda Guerrilla Urbana estuvo actuando como fin de esa mini gira de 13 ciudades en Alemania, Leipzig, Hamburgo y finalmente Berlín. Esas tres ciudades que además contó con la emisión, o la proyección, mejor dicho,
del documental de La Zurda, una historia de escorbuto crónico y guerrilla urbana, donde Cine Club Lanzarote tuvo la valentía de organizar esa gira y esas proyecciones por Alemania, y que además contó con otras personas relevantes dentro de la música en las Islas Canarias, como fueron Suárez de C y Katana, entre otras personas que estuvieron en esa gira acompañando a Guerrilla Urbana. Con este tema nos despedimos, mucho más que rock and roll, Guerrilla Urbana sonando aquí. Hasta la próxima semana, esto es mucho más que rock and roll. No olviden disfrutar de cada uno de los conciertos que podemos disfrutar, tanto aquí como allá, como en cualquier parte. Gente, sean malos, nos vemos la próxima semana. Come on.